César, gracias por estar en el programa. No, José, a vos, en por la invitación. Un momento medio particular, ¿no? En medio sí. de un mundial, en medio de malas noticias. ¿Cuántos años jugaste al fútbol? Doloroso. Profesionalmente, sí. y cerca de 15, 14. 15 años. Sí. Sí, de los 18 hasta los 33, sí, 14, 15 años. ¿Y tuviste experiencia de selección? Sí, tuve el segundo ciclo de Bielsa en la selección. Una situación bastante similar a esta, quedamos afuera en Corea-Japón en 2002, renueva Bielsa y la primera selección que arma, la arma en enero de 2003 con todo piberío, con muchos chicos del medio argentino del cual supuestamente iban a surgir nuevos jugadores para el recambio generacional de siempre para el Mundial siguiente de sí. 2006, cosa que finalmente ocurrió, aunque muchos lógicamente no sostuvimos el nivel suficiente. Pero ahí estuviste, ahí estuviste en la selección, sí, fuiste convocado, me imagino. Fue un mes de entrenamiento muy lindo. ¿Qué pensás de todo esto que está pasando con la selección? Que lamentablemente tiene mucho de lógica. Yo creo que bien a lo argentino nos alimentamos más de la ilusión que de la realidad. Por culpa de la misma ilusión, porque muchas veces la capacidad de algunos suplanta el valor del equipo en varios ámbitos de nuestra vida y nos llevan a ciertos logros, pero la realidad es que llega un momento, un nivel donde no alcanza con lo individual, ni para ser competitivos como equipo de fútbol, ni para ser competitivo como instituciones públicas, ni para ser competitivo como país. Digo, la raíz profunda de esta frustración enorme que estamos viviendo los futboleros hoy tiene una raigambre mucho más popular y mucho más amplia que uh-huh. solo el fútbol. Yo pensaba, y siempre me llama la atención, y te lo decía recién, ¿no? ¿Por qué las cosas tienen que salir bien si hiciste todo mal? Igual creemos que, y algún milagro, algo va a pasar y vamos a zafar. Y bueno, nos apoyamos en ciertas experiencias, las mínimas, pero que han resultado de esta manera. Muchas veces habla de cómo va a influir un proceso, hablando de fútbol, cómo va sí. a influir en un jugador de selección todo este descalabro a nivel institucional que sufrió AFA, los cambios de entrenadores, los cambios de presidente. Si estos chicos están jugando en Europa, vienen, se juntan, se conocen, entrenan. No, pero no es así. La designación de un entrenador implica una cabeza. A ver, un equipo no se forma solamente con pares, se forma con un director, alguien que baje una idea, que genere un plan de contingencias, algún lugar a donde ir cuando las cosas no salen. Y en el fútbol argentino no pasa eso, por eso tenemos mandíbula de cristal, por eso después de cualquier golpe, por mínimo que sea, besamos la lona para no levantarnos. Sí. Y hacemos hincapié en las pocas experiencias positivas de atar con alambre y no revisamos todos los errores y todas las equivocaciones que terminaron en frustración. Hoy nos damos cuenta que no fue tan malo ser subcampeón del mundo. Sí. Pero ese subcampeonato y no haber quedado eliminado antes le transfirió confianza a la dirigencia de aquel entonces que pensó, pucha, estuvimos tan cerca de ser campeones que estamos haciendo las cosas bien. Y nada más lejos de la realidad. ¿Se puede traspolar lo que pasa en el fútbol con lo que pasa en la sociedad argentina? ¿Es una locura? ¿Es forzado pensar en una suerte de espejo? No, es necesario verlo de esa manera. Es necesario porque si no, de otro modo, estaríamos endemonizando al futbolista por no traer una copa de un campeonato del mundo que históricamente en este país sirvió para que durante ese mes, más allá de que la gente tenga que seguir pagando sus servicios, se distraiga y se morfe algunas cuestiones, ni hablar de cuestiones ya como las del 78, pero históricamente el Mundial permite una distracción que se aprovecha en otros ámbitos. El jugador de fútbol es argentino, tiene una familia que vive en la Argentina, que es parte de la sociedad argentina, los dirigentes formados que se encargan de AFA tuvieron una vida como tuvimos cualquiera de nosotros en nuestro país, acostumbrándose a tomar el camino más corto, como nos acostumbramos todos en la vida, hasta que algunos en algún punto dijimos, pucha, no sirve ir siempre por el atajo. Pero muchos llegaron a donde llegaron por ir por el atajo. Pero ¿no te sorprende que aún siendo conscientes de esto, en el fondo todos esperamos como un milagro, o así una cosa adolescente, estamos mal, pero vas a ver que vamos a zafar de esta? Bueno, ejemplo, fuera del fútbol. Sí, sí. El ser humano cotidiano, el argentino cotidiano, va a una elección y pone un voto con la ilusión de que un año, sí. de un momento para otro, cambie la realidad. Pero es probablemente el mismo ciudadano que tiene un estándar de vida interesante,
una casa, un auto, una calidad de vida cómoda, pero que tira el papelito por la ventanilla, o que va a buscar al pibe a la escuela y estaciona en el cordón amarillo, bien amarillo, con la baranda donde es para transporte escolar, y es el mismo que se sorprende cuando después un político no hace las cosas de buena manera. Venimos todos de la misma sociedad, más allá de las cunas o de las idiosincrasias familiares, hay una matriz en este país que genera estos ciclos de que 10, 12, 15 años sí. reiterativos, que no son en política, son cuestiones sociales que se transfieren a esos ámbitos y que en el fútbol muchas veces se han disimulado por la capacidad de algunos futbolistas de sobreponerse o aislarse de esa realidad. Yo digo más aislarse que sobreponerse. Un Maradona que solo pensaba en una pelota de fútbol, un Messi que solo piensa en una pelota de fútbol por su forma de ser, pero a la larga hacer las cosas tan mal siempre termina llevando al fracaso. Siempre termina así. Siempre termina mal. ¿Qué necesita tener un técnico? Vos decías, vos necesitás como equipo a alguien que represente una suerte de plan de contingencia para que las cosas, cuando las cosas no salen. ¿Qué característica debe tener un técnico? Para que un tipo sea creíble y logre liderar un equipo, en este caso de fútbol. Bueno, siempre separando la selección. Teniendo en cuenta tu experiencia también, ¿no? Sí, obvio. Sí. Siempre yo separo la selección porque los técnicos de selecciones son seleccionadores, no son técnicos. Sí. Pierden la posibilidad del día a día, el del conocimiento, administran otro tipo de egos y en otras circunstancias. Pero en el día a día yo creo que la credibilidad es la base de todo, que el jugador entienda que lo que vos le planteás a la hora de una charla frontal es lo que después manifestás en un campo de juego, a la hora de toma de decisiones, capacidades para entrenar, o sea, conocer tu ámbito, tu arte, tu trabajo y saber transmitirlo y sobre todo tener capacidad de convencimiento. Es esa particularidad, ese don que tienen algunas personas para hablar con un grupo que es muy heterogéneo, sobre todo en el ámbito del fútbol, que es muy heterogéneo y que debe adaptar su discurso al pibe que tuvo una educación fantástica y fue a colegios excelentes y habla muy bien, como al pibe que se tomaba dos trenes para ir a entrenar y a todos llegarle de la misma manera. Por eso alguna vez alguien dijo que es el arte de convencer ser entrenador. Yo creo que el líder de grupo precisa de esa virtud humana y que no tiene tanto que ver con las virtudes de entendimiento de futbolístico. Juego. Tiene mucho más que ver con la percepción, me parece. ¿Y crees que Sampaoli para estos jugadores es un líder? Sí, indudablemente que es un líder. ¿Sí? No sé qué ascendencia puede tener y sobre cuántos, pero la única forma de estar al frente de una selección es siendo líder, liderándola. El tema es que hay diferentes tipos de liderazgo, así como lo tiene el vestuario, con un Mascherano que es un líder mucho más visual y un Messi que es líder desde otro punto de vista. Cuando la pelota se agiganta y pesa, él la sigue sintiendo una pelota normal, amén de partidos excepcionales en los que no rinde. Pero un entrenador, más allá de que todos lo reconozcan o no, por naturaleza es líder. El hecho de pararte delante de un grupo e intentar convencer precisa del don de liderazgo. Después, ¿Vos cómo lo aplicás? ¿Que estos jugadores ven en Sampaoli un líder? Algunos probablemente sí. No sé si todos. Y en contra de eso, la escasez de tiempo, de trabajo. En Chile, el jugador chileno es un jugador bastante indómito. ¿Por qué le fue bien en Chile? Bueno, en Chile le fue para mí bien porque tuvo previo a la selección una experiencia larga y tremendamente exitosa en la Universidad de Chile, que es uno de los clubes más populares, y luego fue a la selección. Ajá. Y a la selección fueron varios de esos jugadores. Es como si el técnico del Bayern Múnich, por citar un caso, agarre a Alemania. La mayoría, o una buena base de Alemania, son jugadores del Bayern. Claro. Bueno, la Chile de Sampaoli se sustentó sobre varios jugadores de U de Chile, que a su vez eran líderes dentro del grupo de la selección. Por lo cual, todo aquel que llegaba y preguntaba, che, ¿qué onda Sampaoli? Bueno, Sampaoli es esto, esto, esto y esto. Entonces, cuando los líderes están alineados con la idiosincrasia de los líderes futbolísticos, están alineados con la idiosincrasia del líder natural, que es el técnico, todo se hace más fácil. Y digo, fue muy compleja esa experiencia, porque el jugador chileno es indómito, es poco ordenadito en su vida privada, ¿sí?, en términos generales, y él generó, con su forma de dirigir, un liderazgo tremendo. Por eso es un líder. Que el grupo argentino es diferente, que incluso él encontró un grupo de personas dentro del vestuario diferente a la que quizá imaginaba de afuera y que le ha costado entrarle y dominarlo en el sentido de la ascendencia, no hay dudas. Tiene un método este del cambio permanente que en algunos grupos pega esto bien, en otros no. ¿Cómo se entiende que un tipo haya jugado 13 partidos o 14, que nunca hayan jugado los mismos jugadores, que haya entrenado durante 3 días o 4 días antes de un partido y que después a la cancha salgan otros jugadores? Sí, son cuestiones muy difíciles de entender,
y que yo digo tienen mucho que ver con el día a día. A ver, todos jugamos al fútbol en algún momento. Sí. El fútbol se va complejizando como cualquier otro arte. No porque nosotros dibujemos en un papel vamos a pensar que es fácil hacer un dibujo de, no, claro, de excelencia, lo mismo que una pintura. Pero digo, el fútbol a mayor nivel es cada vez más complejo. Y yo creo que no ha encontrado el eco suficiente y ha tenido una metodología que no ha terminado de caer del todo bien o no ha terminado de dar sus frutos. Pero digo, en la cotidianidad está esa clave que a nosotros nos queda en el aire. En Chile hacía lo mismo. ¿Hacía lo mismo? En Sevilla hacía lo mismo. ¿Ah, sí? Entonces, ahora, hoy mismo, sí, hoy mismo, digo, el sí, otro día planteó un partido de un primer tiempo de un modo y un segundo tiempo de un modo, y lo dijo en la conferencia de prensa, sí, luego de terrible cachetazo. Digo, es la metodología Sampaoli. Uno puede estar de acuerdo o no, es el técnico que uno fue a buscar. Sí. Si el grupo responde o no responde, se siente cómodo o no, se ve en la cancha. No tenemos otro elemento que la cancha. Ahora, pero cuando vos eras jugador, si un técnico te decía, nunca te decía si eras titular, hasta el último momento, ¿no te restaba confianza? A mí sí, en mi época sí, pero uno se va alejando del fútbol profesional, va perdiendo vestuario, va perdiendo contacto con estas generaciones y desconoce el método de trabajo. En este plantel está Lionel Scaloni, que fue compañero de Messi en el Mundial del 2006, sí, jugador de la era Pekerman. Está Aymar cercano. Digo, no se van a involucrar con un tipo al que consideren un loco de la guerra. Alguna empatía debe haber. Yo creo que es un método complicado para un grupo que viene de golpes importantes. Porque si yo llegaba a mi casa y le decía a mi papá que era primera escolta, me abrazaba y me felicitaba. Estos pibes llegan de ser subcampeones tres veces y se los trata como si fuera la peor basura del mundo. Sí. Y eso es una carga muy grande. ¿Era el técnico ideal Sampaoli? Nadie le quiso poner el cuerpo a este momento. Él eligió estar. Entonces, cuando uno, lo mismo fue el caso de Bausa, cuando uno elige sobre lo que tiene, se expone a no elegir lo mejor. Y el no elegir lo mejor muchas veces acorta los plazos de trabajo y sobre todo genera una mirada por encima del hombro de parte de los futbolistas, es decir, los futbolistas argentinos están en un nivel de entrenadores en la cotidiana muy elevado. Para uno también de un Kun Agüero que están con Pep Guardiola todo el día, tiene que llegar un entrenador que los cautive como para... Tal cual. Pasa por querer o no querer, pasa por que te generen un desafío diferente, que te lleguen con el mensaje. Y reitero, la transmisión del mensaje es una capacidad, es un don que pocos tienen. ¿No? Sí. ¿Hacemos un corte? Sí, bueno, estuvimos hablando de lo que pasó con la selección, de Sampaoli, de las características de un líder. Le pedimos a estos, iba a decir estos pibes, a estos profesionales, a estos jugadores, que de alguna manera se hagan cargo de nuestras frustraciones. Porque en un país en donde todo funciona bastante mal, es como decimos, bueno, cada 4 años en esto podemos ser buenos. Le metemos una carga que no les corresponde. Para mí, salvando la distancia, le metemos la misma carga que le metemos a nuestros gobernantes. Nosotros tenemos la ilusión de que Cristina en su momento, Macri en su momento, den un volantazo absoluto y llenen de pulcritud, de honestidad y de eficacia gestiones que tienen en la sangre nuestra sociedad. Y son muy difíciles. En el fútbol pasa lo mismo, con la diferencia de que un mundial con ciertos virtuosos, con un golpe de suerte, te puede permitir ser campeón. Como zafamos de vez en cuando, ¿no? Pero digo, fuimos subcampeones hace 4 años. ¿De qué sirvió? ¿En qué cambió AFA? Nada, al contrario. Vos sabés que hablaba con alguien hace algún tiempo, Pablo Labarcés, que es sociólogo y que escribió mucho sobre fútbol y demás, y él decía, no, en el fútbol somos bastante mejores que en otras cosas, porque estamos entre los 6 o 7 mejores del mundo. En nada estamos entre los 6 o 7 mejores del mundo. Así que, por favor, no los critiquen. Dice, porque bueno, dentro de todo, claro, no tenemos seguramente casi ninguna otra materia en donde como sociedad podemos decir estamos entre los mejores, entre los 10 mejores. Entonces, aplaudamos si estamos entre los 10 mejores en algo. A mí no me gusta poner el deporte por encima de ninguna otra cuestión, pero digo, si tenemos un capital ahí y algo que funciona, ¿por qué no intentar identificarlo, captarlo, copiarlo, absorberlo? Yo digo, los deportistas en este país muy pocas veces se involucran luego en deporte a nivel institucional, porque está todo muy contaminado. ¿Cómo no sería útil que un Mascherano cuando se retire sea parte de AFA de algún modo? ¿Cómo no sería interesante que Ginóbili sea a cargo de la Federación de Básquet, como por ejemplo Caleri y su gente tienen una oportunidad hoy en el tenis? Sí. Es necesario que el deportista se involucre, pero hay una imagen que se tiene de las instituciones. Imágenes o realidad. De corrupción, de deshonestidad. ¿Y vos por qué no seguiste en el fútbol y dijiste me dedico al periodismo deportivo? No, porque yo decidí responder por mí.
y no tener que responder por los demás. ¿Qué quiere decir eso? Ser dirigente de un club implica que si la pelotita pega en el palo y sale, seas un fracaso, y si la pelotita pega en el palo y entra, seas un genio. Más allá de que formes o trabajes en inferiores muy bien, o generes una pensión con una biblioteca, no como esta, pero con una biblioteca, y con asesores, y que estés encima de los pibes. En el fútbol, como en el deporte en general, pero más en el fútbol, todo se mide en términos de resultadismo. Y yo lo que construí en mi vida, no solo en el fútbol, sino en mi vida en general, está alejado de eso. De hecho, hoy recojo los frutos de una forma de ser y de amistades que he cosechado y no me nutro de nada a partir de los logros. De hecho, gané en 15 años de carrera 3, 4 títulos. Pero digo, me parece que por ahí... Pero nunca pensaste ser técnico, ¿no? Para mí el entrenador es un verdadero arte, por esto de que te decía que vos podés tener tu filosofía, tu idea, tu intención. Después hay que convencer. Pero después tenés que convencer, y para convencer no es un alumno de cuarto año de ingeniería que tiene un alumnado, si se quiere, equilibrado en un montón de aspectos con un piso similar. El entrenador se encuentra con realidades sociales muy diferentes y debe, a mi modo de ver, debe conocer la realidad de Juancito, de Pedrito, cómo está en su casa, dónde vive, cómo está compuesta su familia. A mí me parece que vos sos demasiado responsable. Yo he vivido mi vida de esa manera. Porque me imagino que debe haber tipos que dirigen, que conducen y demás, y no se preguntan tantas cosas. Y se me yo meto, te puedo hacer, después veo. Habría que hacer la escalera inversa, en vez de ver qué se precisa para llegar, ver cómo llegaron a los mejores a ser los mejores y decodificar esa forma. Que un Guardiola se fijen qué comen sus jugadores en las concentraciones o qué hacen en sus tiempos libres. No hablo de militarización, hablo de compromiso. De compromiso. Yo creo que a partir del compromiso todo se puede mejorar. A mí no se me ha despertado esto de ser entrenador, y al tiempo que dejaba de jugar surgió a través de Fabián esto de empezar en los medios. La escritura fue algo que siempre me gustó y bueno, se terminó dando este camino en el cual me siento cómodo y siento en parte eso que respondo por vos. Por mí, qué por buena. Lo que yo hago. ¿Lo entendés a Messi? Sí. ¿Sí? Yo lo viviría abrazando a Messi, porque me parece que tiene una madurez superlativa y que tiene un don enorme para lo suyo y una capacidad de abstracción para un montón de cosas que muy pocos futbolistas tienen. Aunque... ¿Por qué lo abrazarías? Porque me parece un ejemplo para todos. Que el mejor del mundo haga un gol e inmediatamente después de hacer el gol esté señalando a quien lo asistió para ir a abrazarlo, o que su festejo no sea mostrando su dorsal en un córner, sino que sea siempre el colectivo, o que cuando por su presencia el plantel gane un premio superior en cuestiones económicas lo distribuya en partes iguales, o que después del entrenamiento se vaya a su casa y la foto que postee en redes sociales sea con su perro y su mujer tomando mate o jugando a la pelota con su hijo. Creo que es el antihéroe argentino. Está muy lejos de lo que tenemos nosotros. Como nosotros necesitamos que los ídolos nuestros se embarren, tengan una vida un poco más parecida a la nuestra. Y el tipo es un tipo que hace las cosas bien. Entonces nos cuesta, a veces como sociedad, reconocerlo como uno de los nuestros. Y a mí me parece un ejemplo. Creo que en esos valores sostiene su permanencia dentro del fútbol. ¿Y por qué por ahí se desenchufa y es como que desaparece? No, es lo que hace habitualmente en Barcelona. Pero hay partido, el partido con Croacia... El partido con Croacia es uno de los excepcionales, donde jugó decididamente mal y no... O no jugó, es como que estaba apesadumbrado, es como que... Sí, tiene esa particularidad. Habitualmente en su club tiene esos lapsus de 7, 8 minutos que desaparece y aparece con una impronta tremenda. Sí. Yo creo que fue uno de esos días, o hay situaciones, hay muchas situaciones de las cuales Messi te puede rescatar por su forma de ser. De partidos como este, generalmente no puede. No puede. Y yo no digo que, y no creo que sea una debilidad. Ni creo que él tenga que ser quien saque a la selección de todas las situaciones. Sería importante que como equipo, y está bueno el mensaje, que como equipo tengamos diferentes alternativas para resolver contingencias, porque si no lo rodean 5 o 6 jugadores y nos quedamos sin alternativas. Particularmente el partido ante Croacia fue un encuentro negativo para todo el equipo y por la necesidad que tenemos de que Messi sea protagonista. En su caso fue mucho más notorio. Probablemente ha sido de los peores partidos con la selección, pero Messi nos ha rescatado de muchos partidos como para llegamos al Mundial gracias a él. Como ¿no? para hacerlo el único responsable de la derrota. Vos decís, me dan ganas de abrazarlo. Si pudieras abrazarlo, ¿qué le dirías al oído? Gracias. Gracias porque yo a través de él le puedo... A ver, uno trata de hacer docencia con los hijos y transmitir cosas verbalmente, después lo tiene que refrendar con actitudes, porque los pibes ven mucho más de lo que escuchan, ¿no es cierto?
Y yo con Messi siento que todo lo que le trato de transmitir a mi hijo, como futbolista que fui y como tipo normal que soy, Messi me lo refrenda. Que el fútbol es un juego para jugar en equipo, que no sirve de nada el individualismo, que ceder un gol es tan importante como hacerlo. Y mi pibe va y mira un partido y en Messi encuentra varios de esos valores, el valor de la familia, el sostén que representa la familia. Son muchas, yo me identifico con muchas cuestiones vinculadas a Messi. No lo conozco, no sé qué grado de incriminación tienen en esto de los Panama Papers, donde surgen cuentas offshore. Sí, bueno, sí, hay un montón de cosas que desconozco, pero por lo que veo y por lo poco que sé, es un tipo con el que me identifico en un montón de cuestiones, más allá de estar a años luz de, en cuanto a cualidades técnicas. Sí, sí. ¿No? Y si pudieras hablar con los dirigentes después de todo lo que está pasando, ¿qué les dirías? Y que si se van los jugadores y se va el entrenador, estaría bueno que se vayan ellos también. O que nos quedemos a intentar solucionarnos entre todos, o que nos vayamos todos, porque nada sirve después de este mundial. ¿Nos vamos todos? Andar al paredón a dos o tres. No, no, claro, menos a los jugadores, ¿no? O nos vamos todos. Pero nos vamos todos y después hay que armar algo y lo armamos de nuevo con la misma base que de siempre, con lo que somos. Bueno, vos imagínate, cuesta tanto encontrar, se habla tanto del recambio futbolístico generacional en la selección y en las paradas bravas terminan dando la cara a los Higuaín, los Mascherano, los Messi, los de siempre. Y en política se habla de recambio y yo no estoy tan seguro de que nos cuesta mucho recambiar y nos cuesta mucho entender cuándo es el momento de irse. Y yo creo que en términos de política deportiva, en los clubes hay poca gente joven. Y la gente que quiere venir a cambiar las cuestiones le pasa lo que le pasó a Cantero en Independiente. Bueno, eso te iba a decir. Lo que le pasó a Levy en Temperley. Y la gente joven que quiere cambiar el paradigma y tiene posibilidades de triunfar. Para mí tiene las mismas en el fútbol, ¿sí?, que en la política y que en la economía. Casi ninguna. Exacto. Casi ninguna. Sí. Porque tendemos a elegir a los que nos ofrecen el camino corto, ¿no? Y es que tampoco se llega solo haciendo las cosas bien. Se llega con nexos, con ceder cosas, con transar en algunas cuestiones para que esos resortes sostengan ciertas inestabilidades. Y quien quiera hacer las cosas bien, me parece que en política deportiva hay clubes que son ejemplo de hacer las cosas muy, pero muy bien, pero son los menos, es realmente complicado. Hablas mucho y te importan mucho los chicos, ¿por qué? Porque pronto vamos a ser parte de los que nos estamos yendo y vamos a esos resortes que hablo que nos van a sostener, es la generación que viene. Y depende de nosotros, no depende de la escuela que sean mejores personas o más formados. Yo creo que los padres de nuestra generación tendremos que hacernos un poco más cargo de nuestros hijos y no delegar tanto en las instituciones porque es un gran error. ¿Tenés confianza en que la cosa va a mejorar? Primero en el fútbol. Y cuando vea algún atisbo de cambio en la sociedad en términos generales, me voy a ilusionar con el fútbol. A no ser que grandes ejemplos de personas que jugaron a la pelota se involucren un poco más después de dejar de ser protagonistas desde el campo de juego. Cuestión que es muy compleja porque para llegar se precisa de esos contactos con los cuales seguramente muchos de estos jóvenes no van a querer saber nada. ¿Y sos optimista con respecto a esta sociedad? Moderadamente. Moderadamente. Tirando más al no que al sí. Cari, muchísimas gracias. No, a vos, José, por la posibilidad. Dale.